Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para La Voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien, hoy es el día de nuestro querido San Martín de Porres, que es un emblema para todos los latinoamericanos. Un camino de santidad tan bonito. Él fue desgraciadamente despreciado y muy maltratado por el color de su piel. Ignoraban que él era un cirujano y era hijo de la familia Porras, una familia de abolengo. Pero en su color escondía su humildad. Fue un ejemplo de caridad tan grande que una vez tenían que vender el cuadro de Santo Domingo porque estaban pasando una necesidad en el convento y él se ofreció para que lo vendieran como esclavo. Imagínate eso. Y Dios premió su caridad haciendo que pudiera estar en varios lugares al mismo tiempo. Lo vieron hasta en la India y en África, a San Martín de Porres, haciendo el bien. Atravesaba puertas y cuando rezaba se subía más de un metro del piso, en elevaciones de su corazón y su cuerpo, en el amor a Jesucristo. Un santo extraordinario. Pero lo que lo hizo santo fue la escoba. La dulzura de hablar con los animales para que en el mismo plato comieran los ratones y los gatos y no se comieran la ropa de la sacristía. Un santazo. Él nos enseña el camino de la humildad y la sencillez, la paciencia en las tribulaciones, y Él es la encarnación de lo que dice el Evangelio. El que se humilla será ensalzado. Hoy en día todos lo aclamamos y le pedimos su bendición desde el cielo. San Martín de Porres ruega por nosotros. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavozdejesus.org.be. Dios te bendiga rica y abundantemente.